Bien, en este video les traigo unos spoilers del final de temporada publicados por Ninja Pancake, quien es una administradora de Spoiling the Fans, y son del día 5 de diciembre, así que aproximadamente 23 días más o menos, sí. Recién, acaban de salir los spoilers, así que no se preocupen, evidentemente son de ahora, recién, de hace unas horas. Dios mío. Pero bueno, el hecho de que haya salido hace como un mes no quiere decir que no pueda hablar sobre esto. De hecho, lo voy a hacer y voy a dar mi opinión sobre ese tema. Así que bueno, si no quieren saber lo que va a pasar en el capítulo número 15, 16 de la temporada, por favor, cierren este video porque va a haber un montón de spoilers. Si no tuviera un canal de The Walking Dead directamente ni los leería, pero como tengo un canal, mejor los leo para ya saber lo que va a venir y que no la gente me termine spoileando los comentarios. En fin. Bien, antes de comenzar me gustaría decirles que esta usuaria, Ninja Pancake, quien, como les digo, es administradora de Spoiling the Fans, que es alguien muy importante, publicó un montón de información sobre la segunda mitad de la temporada. En este video solamente voy a leer los 6 últimos puntos que son de final de temporada, pero si les gustaría que haga un análisis a todo lo que viene aquí, que son un montón de cosas. Ah, no sé, si llegan a 4000 likes, por ejemplo. Sí, ya estoy muy youtuber, pero si llegan a 4000 likes, subo el video analizando todos los spoilers el día de mañana domingo. Así que eso, si quieren más spoilers tendrán que esforzarse. Lo siento gente, es diciembre, hay que comer de algo. Ahora sí, comencemos con lo siguiente, les doy algo de contexto. Henry va a ser capturado en el campamento de los usurradores, justo como pasa en el cómic con Carl, porque estaba buscando a Lydia. Y es por esto que Michonne, Carol y Daryl terminan en el campamento de este grupo en algún punto del capítulo número 15, como dice el primer guión, son amordazados y eventualmente hablan con Alpha. Luego de esto, Alpha se infiltra en la feria en el capítulo número 15. Se sabe esto porque aparentemente se vio que tenía un vestido puesto y se asume que se van a seguir los eventos del cómic. Como todos sabemos, Alpha se infiltra en la feria, captura algunas personas, las mata y con esto hace las picas del final de temporada. Henry aún sigue atrapado en el campamento, pero parece que logra hacer un escape en el capítulo número 15. Se dirige hacia el reino, pero se encuentra con Alpha en el camino. Desafortunadamente es asesinado y probablemente su cabeza termine en una de las picas. Bien, esto es de los cambios más grandes que puede haber en la serie con respecto al cómic. Y la verdad yo prefiero que esta parte, al menos en particular, no sea real. Simplemente que sea falso y ya está. Roger The Walking Dead publicó hace un tiempo que está confirmado que Alpha apuñalará a Henry en algún momento del capítulo número 15. Pero por lo que se puede ver en esa descripción, Alpha lo va a apuñalar y luego de eso descubrirán que Henry ha muerto. Luego de esto, Alpha regresa al campamento en el capítulo número 15, luego de que haya terminado con asesinar gente básicamente. Y aquí es donde muestra el machete ensangrentado así como pasa en el cómic. Luego dice que las picas van a ser reveladas en el capítulo número 16, o sea al final, lo cual es evidente, todo el mundo lo sabía. De hecho, les dejaré por aquí en pantalla donde probablemente vaya a estar ambientado este lugar de las picas. Según tengo entendido, se vio a gente en las grabaciones del capítulo número 16 por aquí, así que probablemente esta va a ser la localización. Y finalmente dice un rumor que la temporada no terminará con las picas, sino que parece que habrán eventos que ocurrirán después, y que el reino se mudará a Hilltop por una ventisca. A ver, esta parte me parece muy extraña porque en ningún momento se mostró en la temporada que haya frío. Para que haya una ventisca y que el reino tenga que moverse hacia Hilltop por esto, me parece muy extraño, honestamente, no veo por qué podría pasar, a no ser que en la segunda mitad se lo explique y todo esto. Según se tiene entendido, parece que el reino va a estar con más problemas, como se ve en la primera mitad, así que probablemente eso de aquí sea como un error y no es por la Blizzard, por la ventisca, sino porque el reino mismo tiene problemas y es la razón por la cual se va, pero en fin. A ver, si les doy mi opinión, yo creo que costear el reino, que son los Relate Studios, es demasiado caro y esa es la razón por la cual van a terminar eliminando al reino, lo cual no me gusta, pero en fin. Como les digo, esta última parte solamente es un rumor, así que puede ser que no sea real. Bien, lo más importante de todo este artículo es que ya tenemos personajes que se van a salvar de las picas. Son Michonne, Carol y Daryl. Estos tres personajes, si es que la serie sigue como en el cómic, van a ir buscando a Henry. Así como en la historia original, Andrea, Rick y Michonne buscaban a Carl. Así que se puede asumir que estos tres principalmente no van a morir. Como les digo, lo que más me sorprende es el hecho de que Henry vaya a morir y no me gusta para nada. A ver, no le encuentro sentido. ¿Por qué matar a Henry? ¿Por qué traer a un nuevo Carl, un reemplazo del Carl del cómic, para luego matarlo al final de la temporada? Es que simplemente no tiene sentido. ¿Para dar impacto? No lo sé. Sé que mucha gente critica a Henry diciendo que nunca va a ser como Carl, y es verdad, a ver, nunca nada va a ser como con Xander Riggs, pero hay que aceptar y vivir con eso. Si no está Xander Riggs, si no está el Carl original, entonces haz la historia de Carl con otro personaje. Y ya está, se arregla el problema, por así decirlo, sí. No es lo mismo,
Ya que dejes en los comentarios, digan de que The Walking Dead se arruinó y todo eso. Así que no le veo sentido, ¿por qué matar a Henry en este punto? Haces que la gente se acostumbre a que Henry sea como Carl del cómic, entonces no lo mates, simplemente es así, no tiene sentido, ¿por qué lo matarían? Ah, en fin. Es que de verdad, no entiendo nada, no entiendo por qué Ángela Canjo, quien sea, tomó esta decisión. Bueno, ya para ir terminando voy a hablar sobre una cosa que me han comentado mucho. Y es que aparentemente mucha gente piensa que el contrato de Ezequiel ha sido renovado para una temporada 10. Bien, he buscado esto en Google, en noticias, cualquier cosa que diga sobre Cary Payton y su contrato. Y no encuentro nada, la verdad, no encuentro absolutamente nada sobre Ezequiel, sobre que renovó contrato. Lo último que se pudo ver es que estuvo apoyando a Lauren Cohan en su problema que estuvo con AMC para renovar contrato. Pero fuera de eso no hay nada más, así que bueno. Según uno de ustedes cree que de verdad Ezequiel renovó contrato y tiene pruebas, por favor déjenme en los comentarios algún link o alguna página, díganme por ejemplo, en esta parte de Spoiling the Fans dicen que Ezequiel renovó contrato o algo por el estilo. Porque de verdad me gustaría mucho saber eso. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, me dejaron me gusta. Ya saben que eso me ayudaría muchísimo. Pueden comentarme su opinión sobre esos spoilers. ¿Qué les parece? ¿Les pareció predecible que se salven Michonne, Daryl y Carol? ¿O se esperaban que uno de esos personajes muriera? Además, ¿qué les parece la muerte de Henry? Por favor, déjenme esto. Si es que es verdad que Henry muere, díganme qué les parece. Buena idea, mala idea, Ángela Kang se vuelve loca y mata personajes sin explicación ni motivo alguno, así como con Jesús. Déjenme en los comentarios. Un saludo para Genaro Cervantes MTZ, Mr. Zero, Andy Medina, Chuy Mitz, toda la gente que me apoyó por el super chat del directo del día 9 de diciembre. Loren González, Conejo Zombie, Ricardo Vivar, Ginovec Harrison, Jair Azael Velázquez, Dionisio Sobisaki, Luis Trigueros, Franz, Yo Soy Elías, José García, Undermac Barcelona, Diego S97, Foli M y Star David Entretenimiento. Y también evidentemente a la gente que me apoya a través de Patreon, un saludo. Como siempre les digo, no olviden suscribirse para ver más videos de The Walking Dead en español. Aquí Chico Black, que tengan un buen día. Adiós.